Bear. No hay nada igual en este mundo. En pleno siglo XXI, en Europa, en España, se esconde la cuna del ibérico, Guijuelo. Y en el corazón de Guijuelo podemos encontrarnos con una joya única, el jamón ibérico Bear. Único por tradición. Hace casi 80 años, don Bernardo Hernández fundó en Guijuelo una pequeña empresa familiar, Bear, que recogía su experiencia en el campo de la producción de embutidos ibéricos de forma artesanal. Hoy en día, bajo la dirección de su hijo Bernardo y con la colaboración de toda la familia hasta la tercera generación, aquella industria artesanal se ha convertido en una empresa de dimensión internacional que conjuga los últimos avances con una forma de hacer cuidadosa y respetuosa con las tradiciones hasta el más pequeño detalle que ha llevado los embutidos y jamones Bear a todo el mundo. Único por naturaleza. La clave del éxito de Bear se basa en una receta muy antigua: el intenso cuidado de todos los aspectos de la producción, desde el origen hasta el producto presentado al consumidor. Por eso, Bear cuenta en la actualidad con 4 fincas donde se realiza una cría selectiva de los cerdos ibéricos, una raza única en el mundo. El cerdo ibérico es una raza singular por su origen autóctono, endémico de la península ibérica y, sobre todo, diferente por la forma en que se cría en las fincas de Bear. Permanece en semilibertad, sometido a una alimentación controlada que favorezca el crecimiento, pero no el engorde, a base de pastos naturales, cereales cultivados en la misma finca y otros cereales de refuerzo para épocas de carestía, hasta que pesa 110 kilos. Cuando alcanza ese peso, se le suelta a la montanera, una forma ancestral de pastoreo, donde el animal campa bajo las encinas en la dehesa, comiendo con verdadera pasión las bellotas que le conferirán unas propiedades irrepetibles. El ejercicio constante hará que las grasas acumuladas se infiltren en la carne, formando el típico veteado del jamón de bellota, mientras que la digestión de la misma bellota modifica la composición de las grasas del animal, hasta llegar a alcanzar una concentración de un 50% de ácido oleico única en todo el reino animal. Único por cuidado. El mimo con que Bear cuida el cerdo ibérico en la dehesa se mantiene en todas las fases del proceso de fabricación de sus jamones y embutidos. Los cerdos son recogidos diariamente de las fincas y se les conduce casi con parsimonia al matadero, donde se le aplicará un trato antiestrés durante 24 horas para eliminar los efectos negativos del transporte. Tras su última noche en calma, siempre de madrugada, serán sacrificados y de forma inmediata entregadas las canales a fábrica. Allá se les recibe en la sala de despiece, de donde saldrán ya separados los jamones, lomos, paletas y el resto de grandes porciones del cerdo, que luego se emplearán para el resto de embutidos ibéricos. Tras 24 horas de reposo en cámara, el jamón es perfilado con el típico corte en V de la zona de Guijuelo. Justo unos minutos antes de ser etiquetado, para mantener la trazabilidad del origen, lugar de crianza, lugar de sacrificio y curado de cada una de las piezas. Los jamones y paletas pasan entonces a una fase esencial para que el resultado final alcance unos estándares extraordinarios: el salado durante un periodo aproximado de un día por kilo. Posteriormente, se procede al lavado de la sal sobrante y se les da reposo durante aproximadamente 2 meses en cámaras de secado de ambiente controlado, que permiten fijar de forma exacta la textura, el aroma y el sabor que dan carácter único a un producto inigualable: el jamón ibérico de bellota Bear. Único por tiempo.
Hoy en día, en tiempos de la comida rápida y las prisas, sorprende encontrar un producto que necesite años para desarrollar todos sus valores organolépticos. Pero la última fase del proceso de producción del jamón ibérico Beer solo requiere dos componentes esenciales: aire puro y mucho tiempo. La fábrica de Beer en Guijuelo posee un gran secadero natural con un sistema de ventilación por ventanas que, abiertas y cerradas de forma manual siguiendo el ritmo de las estaciones, consiguen añadir aire de la Sierra de Gredos a la composición del jamón. Eso y un periodo de curación en la bodega de entre 28 y 40 meses, dependiendo del peso de la pieza, acaban de redondear un carácter irrepetible. Ni siquiera el final del proceso es algo matemático. Su evolución y su duración lo marcará la cala. Un instrumento que transporta los aromas que encierra cada pieza a la nariz del catador, que definirá en qué fase de la curación se encuentra y si ya está a punto para ser comercializado. Único por sabor. En Beer, el jamón ibérico de bellota es el rey, pero las paletas, los lomos y el resto de embutidos que ofrece al público son príncipes que no tienen nada que envidiarle. Todos ellos son tratados con el mismo mimo que el jamón, y cada uno de ellos nos brinda su carácter, su personalidad propia y un sabor original que en todos ellos responde a una filosofía irrepetible, una forma de entender la calidad única. Ahora ya conoce Beer. Ahora ya sabe mucho del más extraordinario jamón ibérico de Guijuelo. Ahora, durante unos segundos, olvide lo que sabe y simplemente prepárese para disfrutar. Pruebe nuestro jamón ibérico bellota de oro. ¿Lo siente? ¿Le acaricia el paladar? Pues ahora, imagínese por qué los expertos dicen que es el mejor jamón del mundo. Beer, no hay nada igual en este mundo.